Hola a todos, Rums, que perdonan aquí un nuevo vídeo. Y bueno, chicos, aquí os traigo un nuevo vídeo de Fórmula 1 Championship Edition, octavo capítulo del modo trayectoria con el Super Auri. Y hoy estamos en el Gran Premio de Silverstone. Y venimos después de una de las mayores hazañas que he hecho en el canal y en esta serie, sobre todo. Hemos venido de conseguir dos fantásticos puntos el Gran Premio de Mónaco, que fue una carrera impresionante. Y que, bueno, como siempre, todos los capítulos lo vais a tener en una lista de producción que pinchando el canal podéis ver todos. Los que os hayáis perdido así más, bueno, los que seáis así más nuevos, que no hayáis visto los primeros capítulos, lo vais a poder ver así, que están todos ordenados. O si no, en la outro os pondré el último capítulo, que ha sido el Gran Premio de Mónaco, que fue una auténtica gozada. Yo espero que lo veáis, quien no lo haya visto. Y bueno, pues si lo quiere votar, por mí perfecto. Y también muchas gracias al gran apoyo y en los últimos vídeos que me estáis pidiendo mucho esta serie, porque os encanta. Sé que os dije que si llevamos, por ejemplo, a 100 me gusta en cada capítulo, lo iba a subir cada 4 días. Pero me he dado cuenta que si lo empiezo a subir muy de seguido, a lo mejor os llega a cansar. Así que estoy dejando un poco de tiempo entre los capítulos. Obviamente no lo voy a dejar, pero sí, lo voy a ir subiendo poco a poco para que así no os agobiéis, ¿de acuerdo? No os queméis, porque todas las series suelen pasar así. Es decir, mucho apoyo, sobre todo este tipo de series que tienen muchísimo apoyo y tal. Y si lo voy subiendo muy seguido, llega un momento en que empieza a cansar. Así que bueno, como siempre, cada capítulo a veces queréis una me gusta, pero bueno, siempre eso lo suelo decir al final. Vale, tenemos aquí el tema de contratación. Recordad que en el último capítulo, a ver si se pone, perfecto, que nos llegó una oferta de Toyota, pero que era el piloto de prueba, así que yo buscaré cualquier equipo. Bueno, si es Midland, pues no lo voy a aceptar, pero si un equipo ya como Toro Rosso, BMW, Red Bull, que nos ofrezcan un segundo piloto para no tener que parar la serie y hacer un cambio en el tiempo. Y bueno, que es decir, un paso en el tiempo hasta que ya empecemos con el equipo que tengamos, es decir, con el nuevo equipo. Vamos a ver, solicitud para McLaren, vale, ok, todo esto ya está mirado, le damos aquí a avanzar. Jueves, viernes, solicitud, vale, ya lo sabía, no hace falta que me lo digas. Y vamos allá con el Gran Premio de Silverstone, a ver qué tal se nos da. Yo creo que puede ser un buen circuito, vamos a ver. Consejos y varios. Nick Heidfeld obtuvo la pole en el Gran Premio Europa de 2005 y consiguió 28 títulos en una temporada muy reñida. No, Nick Heidfeld, un piloto que me encanta y ojalá algún día esto le veamos por el paddock de Fórmula 1. Creo que con Lucas Di Grassi y otro piloto están haciendo un comité de FIA de protección o algo así. Bueno, no sé, una milonga que os estoy contando es lo que leí el otro día en Twitter, no sé. Y vale, iniciamos Gran Premio, tengo el coche configurado, estaba haciendo pruebas y chicos, tenemos un gran problema que os voy a contar a continuación. Y vamos allá con la clasificación de Gran Premio de Gran Bretaña. Sesión clasificatoria del sábado aquí en Silverstone. Está a punto de empezar la primera eliminatoria. ¿Quién pasará la segunda sesión? ¿Y quién ocupará el final de la parrilla? Pues vamos a averiguarlo. Pues bueno, el gran problema, como ya sabéis, en estos tipos de circuitos que tiene rectas muy largas, es el motor. El motor es penoso, no tengo prácticamente velocidad punta y eso que he puesto relajes esta vez normales. He sacrificado incluso aerodinámica porque es que en este circuito es muy necesario el motor, pero no puedo hacer mucho más, ¿de acuerdo? He estado probando también, la IA va muy bien este circuito, pero como siempre voy a dar todo lo que pueda, ¿vale? Primera vuelta de instalación, un poquito así, para aprendernos la referencia de frenado, como siempre solemos hacer. Y a ver, vamos a ver el primer sector, no va a ser muy brillante. 28.3 no está mal, pero no es brillante, ni mucho menos. Yo creo que lo podemos bajar al 27. Vale, me pasa aquí de frenada, a puntito ahí de que se vaya el coche atrás. Lo importante, quedar siempre por delante del compañero de equipo, que en este caso es IDE. Y luego después, si podemos alcanzar a Midland, a Toro Rosso ya va a ser un poco más difícil, pero Midland yo creo que es un objetivo claro por al que ir. Está por delante de los Midland. Vale, hacemos aquí bien la curva, poquito a poco irnos aprendiendo como siempre la diferencia de frenado y a ver en qué puntos podemos sacar ventaja, tiempo, para paliar un poco la deficiencia del coche. Ya sabéis que este coche muy bueno no era, ni destacaba por su chasis ni por su motor Honda, que madre mía el motor Honda, increíble. A ver, vale, esta vuelta ha sido un poco de instalación, a ver qué tiempo, estaremos en 1.24 creo yo, 23.8, bueno, no es un tiempo competitivo, a ver si en esta vuelta podemos hacer algo más, yo creo que sí. Vale, a ver, vamos a ver. A ver, curvita, curva. Las enlazadas muy rápidas como siempre, hay que arriesgar en los pianos para obtener el máximo tiempo. Vale, me he salido fuera, trompo. Voy a salir, tampoco tengo muchas esperanzas en la clasificación, así que no os preocupéis que ya sé lo que estoy haciendo.
Estamos vigésimos de momento. Vale, me pasa un poquillo, pero bueno, he conseguido recuperarlo. 19.5 de Raikkonen. Madre mía, es que estamos a 4 segundos en este circuito. En Mónaco estábamos a 1, algo. Y se nota que la IA no iba muy bien en Mónaco. Vale. Hay que decir que siempre la dificultad de estas series en difícil, que no la he cambiado ni nada. Pues yo, ¿para qué la quiero cambiar y engañaros? Prefiero sufrir y hacer un resultado como el que hicimos en el último capítulo a hacer un resultado muy bueno pero no haberos engañado, sinceramente. A ver, vamos a ver. De momento estamos empeorando un poco el tiempo, pero bueno, yo creo que poco a poco iremos cogiendo confianza. No digo para ahí hacer una super clasificación, pero bueno, para hacer una clasificación decente para este coche, pues yo creo que sí, lo podemos hacer. Vale, aquí vamos en mega curva, la chicane está rapidísima. Hay que decir que esta es la versión antigua del circuito de Silverstone. No sé si fue en el año 2010 o 2011 ya empezó el nuevo circuito. Creo que fue 2011, creo. Que fue la remodelación. No sé, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, si me podéis decir en el comentario, os lo agradezco. Yo creo que 2010, creo. Sí, porque 2010 ganó Weber. Vale, a ver, vamos a ver, tiempo... 23-0, esta hemos mejorado bastante, sobre todo el último sector. Yo creo que el primero podemos hacer bien, vale. Ahí hemos apurado y nos ha salido bastante bien. Este primer sector va a ser bastante mejor. Estamos de momento decimonovenos, es decir, estamos por delante de 2000 Lan. Y estamos también por delante de Yuji Hide. Vamos, eso creo yo, a lo mejor hay un todo roso por ahí. Vale, este primer sector lo hemos hecho bastante bien. Si hacemos la vuelta muy parecida a la que hemos hecho antes, esta última, yo creo que podemos obtener al menos un poco más de ventaja en esta decimonovena posición. Vale, me pasé un poquito, no pasa nada. Vale, tengo aquí pegado al BMW Sauber de Hayfield. Hay que tener mucho cuidado que se nos mete. Madre mía, estamos en clasificación. No te preocupes, que la carrera no va a hacer falta que me vayas a adelantar. Bueno, si me vas a doblar a lo mejor, pero si es el hecho de luchar por posición. A ver. Pues eso, hay que intentar hacer los mejores resultados posibles con el Supra Uri y buscar una oferta para irnos a mitad de temporada, porque con este coche yo creo que ya no se puede hacer más de lo que hemos hecho. Vale, 2 décimas, hemos empezado este segundo sector. Está pegadísimo, Hayfield. Vale, aquí a tope. Vamos a ver tiempo. A ver si podemos bajar a 22. No, creo que no. ¿O sí? 29.9, pero bueno, yo creo que esto ya es lo máximo. Volvemos al garaje, ¿qué posición? Posición 20, buah, 5 décimas, no, 4 décimas no puedo mejorar. Ahí estáis viendo, sacamos 4 décimas ahí de... Salimos de la sesión, y bueno chicos, 20ª posición, no pasa nada. Yo creo que hay veces que no se puede hacer más de lo que hay. Ahí está, mira, hemos mejorado el primer sector. Luego perdemos todo en el segundo y sobre todo en el tercero. El tercer sector nuestro malísimo, de los peores. Así que, digamos, aquí cerramos la sesión. Y Juan Pablo Montoya con su McLaren Mercedes consigue la pole. Segunda posición para Schumacher. Luego le siguen Barrichello, Alonso, Raikkonen, Trulli, Massa, Button, Hayfield y Klein. Así que, a ver, para uno de los Toyotas ha quedado fuera. Fisichella se ha quedado fuera porque no ha salido la segunda sesión. Sorpresa. Y bueno, pues como siempre voy a dejar con los comentarios de Gonzalo Serrano y Fernando Alonso en la previa de cada gran premio. Y bueno, pues aquí tenemos la estrategia, así que ahora mismo volvemos. Bienvenidos al circuito histórico de Silverstone, para lo que promete ser un gran premio de Gran Bretaña realmente emocionante. Silverstone es el corazón del automovilismo británico. También albergó la primera carrera de un campeonato del mundo de Fórmula 1 allá por 1950. Aunque el trazado ha cambiado con los años, el circuito aún conserva algunas curvas espectaculares, como la amplia curva Becketts y la curva a la derecha Bridge. Hoy las condiciones son ideales, los cielos están despejados y la temperatura es ideal tanto dentro como fuera de la pista. Además, el pronóstico es favorable y esperamos que se mantenga así durante toda la carrera. En la edición de 2005, Juan Pablo Montoya logró el primer puesto, seguido de Fernando Alonso y de Kimi Raikkonen. El único abandono que se produjo fue el de Narain Kartikeyan, que tuvo problemas eléctricos al principio de la carrera. Kimi Raikkonen logró la vuelta rápida con un tiempo de 1 minuto, 20 segundos y 502 milésimas, aunque Alonso logró la pole position. Raikkonen se había clasificado segundo, pero tuvo que cambiar de motor y tuvo una penalización de 10 posiciones.
Jenson Button salió desde el segundo puesto tras el cambio de motor de Raikkonen, y aunque el quinto puesto que obtuvo es muy respetable, no era el lugar del podio que deseaba. Pues bueno, después de la presentación de Gonzalo Serrano, parece que Alonso creo que ya no va a hacer ninguna más, creo que eso hace las del principio. Así que vigésima posición, seguimos en la zona limpia, creo. Ahí está, sí, seguimos en la zona limpia. Así que bueno, no está mal. A ver si podemos hacer una buena salida y colocarnos delante de Monteiro. Y luego a partir de ellos se van a empezar a escapar todos los de delante, porque no tenemos ritmo en este circuito. El motor nos está limitando demasiado. Y luego viene Canadá. Pero Canadá ha estado probando y Canadá tengo bastante experiencia, porque la demo, recordad que la demo se puede jugar tanto el circuito de España como el circuito de Canadá. Así que lo tengo pues un poco más memorizado, lo tengo pues más entrenado y puedo tener una posición un poco mejor. Pero bueno, en este hay que intentar aguantar el coche, llegar hasta el final de carrera. Y oye, si a lo mejor hay algunos que otros abandonos, pues tener una posición bastante más digna de la que tenemos ahora mismo. Porque un vigésimo puesto, después de haber obtenido un séptimo en Mónaco, es como el típico que se va de borrachera, que se lo pasa genial. La borrachera podemos identificarla con Mónaco, y luego tenemos la resaca, que es este circuito. Así que, no sé por qué he puesto ese ejemplo, pero bueno, a lo mejor en el título tenéis algo referido con algo, la resaca o algo así, bueno, no sé. Pero vamos a ver qué tal se nos da, ya un poco hablando más en serio. Vale, Alves y Dice se han separado mucho, ahí están calentando la goma. Recordad que teniendo este coche no podemos hacer mucho gasto de neumático ahora en esta vuelta de formación, porque consume mucho las gomas, es ese gran problema. Y bueno, tenemos que sacrificar un poco la salida para tener más seguridad en el stint, en el primer stint sobre todo. En el segundo no tenemos problema, pero en el primero sí. Así que, vale, cogemos aquí el piano, cogemos aquí el otro piano. Al menos vamos a hacer un poco de zigzag. A ver, vamos a separarnos un poco. Ahí está, un poquito. Vale, ahí está. Están a punto de llegar ya al tercer sector los líderes de carrera. Montoya de Colac ha conseguido la pole. Vale. A ver. Vale, últimas ya curvas. A punto de llegar ya a la línea de meta. De momento parece que no puede llover. De momento, pues puede ser que ahora de golpe se empiece a encapotear el cielo y tengamos lluvia. Por cierto, que he estado investigando también un poquito y sí, hay condiciones cambiantes en este circuito, pero hay algún tipo de error. Porque al parar, hacer tu parada obligatoria, hay veces que te pone neumático seco en vez de neumático mojado. Y claro, pues cuando tienes el neumático seco lo pasa muy mal. Vale, nos ponemos ya en posición de parrilla. Hacemos aquí una pequeña frenada para tener algo más de agarre, pero no lo va a servir de mucho, sinceramente. Y vale, chicos, vamos a comenzar con la octava carrera de este Mundial de Fórmula 2006. Trayectoria Championship Edition. Comenzamos, a ver qué tal. Vale, conseguimos la posición con Monteiro. Vamos a ver si conseguimos alguna que otra posición más. Cuidado aquí la primera curva, muy peligrosa. Bien, por el exterior. Nos salimos un poquito de la trazada, da igual. Vale, conseguimos, parece, la posición con Scott Speed. Bueno, bien, buena salida, dos posiciones adelantadas. Cuidado, accidente. Ha habido accidente. Massa queda fuera de combate. Vale, ha tenido pinchazo. Bueno, pero se descarta ya Massa completamente para la carrera, porque hasta que llegue a pit lane va a tardar mucho. Así que hay que tener mucho cuidado con Massa, porque este circuito es muy largo. Me refiero en tema de... Bueno, y claro, y tienen la gran penalización sobre todo en recta. Cuidado con Monteiro y Albers. Hay que tener mucho ojo. Vale, nos acercamos al grupo de nuevo. Esto es buena noticia. Si empiezan a luchar y a perder tiempo, pues podemos acercarnos un poco. Bueno, de momento si mantenemos esta posición bien, muy bien. Vamos, me lo firmo ahora mismo. Claro, ahora... ¡Qué adelantamiento de Speed! A tres pilotos. Perdona, de Lucci. ¡Oh, brutal! ¡Qué adelantamiento de la IA! A tres pilotos. No sé si alguien tendrá tocado el alerón delantero. Eso es lo que ya no sé. A ver, cuidado. Nos estamos acercando a Villeneuve. Vale, aquí tenemos que frenar. Vamos, conseguimos algo más de tracción. No es suficiente, luego no tenemos motor. Y ahora se van a empezar a escapar a partir de esta segunda vuelta. Pero bueno, bien, buena primera vuelta. A ver, cuidado con Massa, porque aún está bastante lejos del pit lane. Le queda bastante, así que va a perder prácticamente dos vueltas. Vale, ha parado uno de los Baronda, porque habrá roto el alerón delantero. Ya se empiezan a escapar.
Pues bueno, ahora hay que mantener el ritmo, mantener la posición como podamos. Vale, justo se van a juntar ahora, hay que tener mucho cuidado, porque justo va a ser en la curva. Vale. ¡Trompo! ¡Trompo! Nos dan alerón delantero roto. Ha habido trompo, hemos tenido trompo. Me cago en la leche, tío. Joder, qué rabia. Ay, trompo, eso ha sido error mío, ¿eh? Vale, no pasa nada. Aún queda carrera por delante. Ay, qué lástima, tío. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Lo que no entiendo cómo va tan rápido ahí sin alerón delantero, porque has tocado también alerón delantero como yo. Bueno, vamos a parar ahora en boxes. ¡Ay! ¡Qué lástima! Vale, paramos ahora en boxes. Cuidado, no te lo pases, Rubén, ¿vale? Vamos a parar ya en boxes. No sé si aguantaremos y tendremos que hacer otra parada. Eso ya no lo sé, pero yo creo que podemos aguantar. Vale, no pasa nada. Hay veces que se puede cometer errores, pero es que justo se os ha ido el coche atrás y no os podía hacer nada. Vale, vamos a cambiar el delantero. Vale. Vale, cambiamos neumáticos ya. Ponemos combustible. Ah, error en la parada. Lo quería hacer muy rápido y no. 15,6, salimos. Muy lejos de Monteiro. El error de la parada también nos ha costado varios segundos. Y ahí está Massa parando en boxes, que ha pedido una vuelta completa, pero claro. Luego después va a tener que aguantar todo. ¡Ay, qué lástima! Bueno, no pasa nada. Vamos a intentar aguantar al menos esta posición. Bueno, aguantar en la carrera. Pues después de lo que nos ha pasado. A ver, de momento parece que está luchando la... Bueno, está ahí remontando Renault posiciones. Pero es que, de verdad, me he quedado a cuadros con el andamiento que ha metido Liucci. A tres pilotos de la IA, así de gratis. Bueno, también creo que ha aprovechado que Barrichello tenía el delantero colgando. Y la IA, pues en ese aspecto es bastante inteligente. Lo que no sé si Massa va a ser alcanzado por este grupo. Pues si es alcanzado, Massa no tiene ya ni una oportunidad. Pues va a estar doblándose todo el tiempo. Vale. Si podemos recortar un poco de tiempo a Monteiro y empezar a hacer aún mejores tiempos que él. Lo dudo bastante, pero bueno, vamos a intentarlo. 10,8. Que estemos súper lejos, tío. Tenemos muy, muy, muy lejos. ¡Ay! ¡Qué lástima este gran premio, eh! Bueno, tampoco tenía muchas esperanzas puestas, pero bueno, oye, siempre tienes ahí la esperanza de decir, oye, vas a ir bastante mejor la carrera de lo que yo espero. Y hemos tenido este error, que no pasa nada por tener un error. 11,1, nos ha sumado 4 décimas. Este sector es donde más perdemos, en el tercero. Luego en el primero y el segundo recuperamos un poco. Bueno, depende, el segundo depende cómo la vamos. Este primero solemos hacer, recuperar tiempo. Ahí está. Podría haber apurado un poco más, pero digo, no me quiero arriesgar a sufrir otro trompo. Es que ha sido el trompo justo en frenada. Ha sido aquí en esta curva tan rápida. Y ha sido que he perdido el tren trasero, se ha ido el coche, ha trompeado, he intentado evitar y me he dado ahí el golpe con Monteiro. Vale, me paso de frenada. Necesitamos también otro motor, es que aquí el motor... A ver, aparte de mi error, que no lo voy a negar y no lo voy a ocultar porque ha sido error mío, se me ha ido el coche de atrás. Pero es que el motor aquí es demasiado importante. Y es que somos equipo con peor velocidad punta del campeonato. De los coches, de las escuderías. Así que lo tenemos bastante más complicado todavía de por sí. Y no hay curva lenta, que en curva lenta la IA no va bien. Y en cambio hay curva rápida, que la IA va muy chetada. Pero bueno, no pasa nada. No vamos a ocultar, voy a pedir el error. Porque es un error mío, no tengo problema en admitirlo. Y vamos, que no lo voy a negar. Y no voy a ponerme de excusa a eso. Pues ha sido error. Está 12, bueno, estamos perdiendo toda vez más tiempo. Vamos a intentar al menos acabar la carrera. Oye, si veo que no van a empezar a doblar y eso, abandonaré. Porque tampoco voy a hacer mucha más cosa. Y tampoco quiero meteros un capítulo aburrido. Así que pues lo dejaría eso como
un poco la carrera. Y a partir de ahí, pues a lo mejor hago Canadá y ya os recompenso con otro capítulo. Y bueno, con otro capítulo no, con otra carrera, y así lo juntamos en un gran en un capítulo de dos grandes premios. Cada vez se están escapando más. A ver. Que tampoco tiene, es que no tiene emoción esto ya. Porque cuando paren van a estar súper lejos. Bueno, excepto, empieza la carrera, vuelves un poco loca. Y lo malo es eso, que no hay safety car, no te puedes así reenganchar al grupo. Y claro, pues si no tienes ritmo en ese circuito. Y si has tenido accidente, pues ya, despídete, vete a hasta Canadá y punto. Bueno, consigo al menos récord personal segundo. He conseguido recortar, parece, un pelín a Monteiro, aunque en este sector luego ya empiezo a ir un poco peor. Claro, también vamos teniendo menos combustible, poco a poco el coche se va sintiendo mejor. Aunque más hay todo este grupo que está empezando a alcanzar. 11,2 con ida, a ver si conseguimos alcanzar a Ide y tenemos algo de lucha en la carrera. Sería importantísimo al menos llegar a Ide. Y con la rotura de alerón delantero, teniendo el alerón delantero roto y teniendo que cambiarlo, Monteiro está ahí, está detrás de Albers y lo puede adelantar. Así que tiene buen ritmo Monteiro en este circuito, entre comillas, al menos para la posición que está. Y aquí viene Massa con un auténtico bus, me voy a dejar otra vez doblar. Vale, 22-0, 12-0, perdón. Va, me paso otra vez de frenada, tío. Es que tengo el coche muy cargado. Lo que no sé es si se va a intentar desdoblar Massa. Que oye, yo voy a dejar la puerta abierta, no tengo problema en dejársela. Pero ya después de esta vuelta, cuando toda la gente pare en boxes, le voy a dejar la puerta. Y a ver, oye, si consigo pegarme un poco a su estela y hacer lo de Verstappen 2015 con Vettel, va a hacer algo parecido. Va mucho más rápido, no hace falta decirlo, ¿no? Así que venga, ahora más adelántame, que tiene mucha más velocidad punta. Me pasa por la derecha. No, no me pasa. Cuidado, no me intentes pasar la frenada. Vale, venga ya, tío. Menos mal que no he perdido prácticamente tiempo. Me he perdido un poquito. Increíble, tío. No me puedes pasar en la recta, no. Que vas súper sobrado en la recta. Me tienes que pasar a la curva y tocarme. Anda que Massa, tío. Ay, bueno, da igual. No te nerves porque te va a dar un poco lo mismo. Bueno, a ver, vamos a intentar concentrarnos un poco. A ver. Vale, he podido casi 4 segundos con IDE. Joder. Buah, y encima tengo que hacer otra parada porque los neumáticos se me están desgastando. Pues nada, llego que esta carrera ya está perdida. Pero perdida, porque ahora me he empezado a trompear. Porque claro, los neumáticos van a comenzar a tener desgaste. Y ya con el Super Auri no podemos hacer nada. Así que pues chicos, voy a cortar la carrera, ¿de acuerdo? Vamos a terminar la carrera, abandonamos. Va a ser el primer abandono de la temporada. Pero bueno, pues oye, hemos tenido mala suerte y punto. Así que como recompensa, como compensación a esta mala carrera que hemos hecho, vamos allá con el Gran Premio de Canadá. Vale chicos, ya estamos en el Gran Premio de Canadá. Lo siento de verdad por la carrera, pero bueno, hay veces que no te sale ninguna de las cosas. No pasa absolutamente nada por tener una mala carrera, creo yo. Vale, martes, puesto, la oferta de trabajo se va a agotar. Pues bueno, pues nada, pues si hay que agotarla se agota. A ver, vamos a ver, le damos aquí. A ver. Vale, pasamos directamente a la carrera de Gran Premio de Canadá. A ver qué tal se nos da. Yo espero que al menos se nos haga mejor que esto y podamos hacer algo de lucha, porque si no, menuda de carrera vamos a tener otra vez. Pero bueno, yo creo que no va a haber problema. A ver. Vamos a ver, chicos, vamos a ver. Este circuito me lo sé más y este circuito yo creo que puede depararnos a una sorpresita que otra. A ver, venga, rápido, ponte. Tengo ganas de correr esta carrera, yo creo que aquí me siento mejor. Y circuito que me encanta, Canadá, ya lo sabéis. Quería elegir sesión y vamos allá con la clasificación de Gran Premio de Canadá. Aquí estamos, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Canadá. Está a punto de empezar la primera de las tres sesiones, así que vamos a ello sin más dilación. Pues venga, pues vamos a ello, hombre, vamos a ello.
Vale, primera referencia de Nick Heidfeld, tiempo de 1:14.0. Bueno, no está mal, venga. A ver, vamos a ver. Vale, aquí, chicán, cuidado aquí con la chicán, perfecto. Que aquí te puedes ir perfectamente al muro. Vale, primer sector bastante bueno hasta ahora. Bien, vale, bien, bien. Parece que el coche se adapta bien al circuito. Vale, bien, perfecta, chicán también. A ver qué tal, yo creo que aquí podemos dar más guerra, un poquito más de guerra. A ver, nuestro objetivo es intentar meternos en Q2. Yo lo podemos lograr, aquí tenemos ritmo, 45.6. A ver, qué tal. Cuidado la chicane en este circuito, peligrosa, porque como te asaltes ya sabes lo que te pasa. Así que intentad hacerla perfecta, para conseguir también el tiempo. A ver, qué tal. Ahí vamos al limitador, prácticamente. Voy a chicane prácticamente recta, porque ahí los pianos son inexistentes. A ver qué vuelta. 14.3. Bueno, no está mal. No estamos a 2 segundos como en Gran Bretaña. Estamos a 3 décimas. Vale, cuidado aquí con Fernando. Por favor, Fernando, déjame que esté haciendo vuelta, por favor. Gracias. Respeto ahí entre españoles. Uy, al límite ahí. Prácticamente. Mejoramos una decimita. Que oye, no está de más. Vale, aquí hemos cometido algún errorcillo que otro, pero bueno, lo vamos a pasar. Por favor, Fernando, por favor no te metas. Por favor, que no estás en vuelta, tío. Uy, ahí a puntito de que se nos vaya el coche atrás. Por favor, Fernando, un poco de respeto, hombre, un poco de respeto. A ver. Vamos a empeorar un poquito el segundo sector, pero bueno, aquí hemos salido bastante mejor. No hemos salido tan pasados de frenada como antes. A ver. A ver, a ver, a ver, la chicana, a ver si la podemos hacer un poquito más rápida todavía. Ay, que viene aquí el Renault. Ay, que viene aquí el Renault, por favor, no te metas por el interior. Es lo único que pido, no te metas por el interior. No te metas por el interior, tío, por favor. Estaba mejorando toda la vuelta. Bueno, salimos al garaje, a ver si esta vez no tenemos problemas. Parece que no. Hay que intentar como sea. Hay que intentar hacer una vuelta limpia y que no nos moleste nadie. Leave me alone, I know what I'm doing. Por favor. Vale. Ahí apurando muchísimo a la chicana, incluso saltándola un poquito. Mejoramos el primer sector, importante. Venga, 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 hombre. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Si no tenemos una segunda vuelta, espero que nadie nos moleste. Uy, ahí a puntito de estrellarnos con el muro. No lo hemos aguantado bien. Vale, bien. Esta vez perfecta la curva. Y aquí hemos mejorado otro poquito más. Yo creo que vamos a hacer mejor esta vuelta. Vamos a mejorar un poco, a ver si conseguimos llegar al 14-1. Sería importante para al menos pasar la Q2. Bueno, perdón, la Q1. A ver, importantísimo. Chicán. Vale, bien, perfecta. A ver, vamos a apurar al máximo aquí. 14-1. Yo creo que sí, ¿no? Decimoquintos. Uf, muy justito. Vale, trompo. Vale, no pasa nada. Pero bueno, yo creo que este tiempo prácticamente no se puede mejorar. Así que nos vamos a salir. Avanzamos. Y conseguimos la Q2. Bueno, al menos algo hemos logrado. Hemos conseguido quedar por delante de Liucci, Weber, Speed, Alvarez, Monteiro y Deca. 1:16.5. Madre mía, que les hago casi 3. Bueno, 2 segundos y medio. Vale, vamos a seguir la sesión porque para salir decimos quinto y decimos sexto me da un poquito igual. Así que vamos a ello. Saltamos la sesión. Salimos de la sesión y Alonso consigue la pole con un tiempo de 1:13.4. Luego tenemos Montoya, Raikkonen, Schumacher, Michael Schumacher, Massa, Barrichello, Fisichella, Klein, Button y Trulli. Esos son los 10 primeros. Y con bastante mejores sensaciones. Podemos luchar aquí un poquito también. Y puede haber accidentes y de todo. Así que como siempre voy a dejar con la previa de cada carrera de Fórmula 1 Championship Edition. Bienvenidos a la maravillosa ciudad de Montreal, donde se celebra el Gran Premio de Canadá.
Efectivamente, hoy es día de carreras en Montreal y tenemos un lleno de 112.000 espectadores en el circuito Gilles Villeneuve. El circuito consta de una serie de secciones bastante similares, con rectas largas, curvas lentas y zonas de grandes frenadas. Es un circuito que requiere estabilidad de frenada, poca resistencia aerodinámica en las rectas y buena tracción en la salida de las curvas. Y como siempre, la posición en la parrilla de salida es fundamental. Por el momento el día es frío, pero despejado. Los pilotos tendrán buena visibilidad. Efectivamente, Antonio, en la pasada edición de este Gran Premio, Kimi Raikkonen fue el vencedor con un tiempo total de 1 hora, 32 minutos y 9 segundos. Ferrari logró un doblete con Michael Schumacher y Rubens Barrichello en el segundo y tercer puesto respectivamente. Schumacher quedó a solo un segundo y una décima de Raikkonen. Además de la victoria, Kimi logró la vuelta rápida con un tiempo de 1 minuto, 14 segundos y 384 milésimas. Solo 11 de los 20 pilotos que comenzaron la carrera lograron terminarla. Se produjeron 8 abandonos, de entre los que destacan los dos Renault y los dos Baronda. Alonso rompió la suspensión tras chocar contra un muro y Fisichella tuvo problemas hidráulicos. Button se estrelló por la presión de Michael Schumacher, mientras que su compañero de equipo, Takuma Sato, se retiró cuando se le bloquearon los frenos por unos incidentes anteriores. Juan Pablo Montoya fue descalificado por saltarse un semáforo en rojo al salir de la calle de boxes e intentar adelantar. Le mostraron la bandera negra. Pues bueno, parece que la teoría que dije en el último Gran Premio era cierta y que ya todo lo, bueno, toda la presentación y la base la va a hacer solo Gonzalo Serrano. Así que, circuito de Canadá, bastante importante la salida y hay que tener mucho cuidado porque las dos primeras curvas son muy, muy, muy cerradas. Y bueno, decimos esta posición, mucho mejor, hay que decirlo, muchas mejores sensaciones que en el Gran Premio de Gran Bretaña. Y nuestro objetivo es acabar pues en esta posición, un poquito más adelante, aprovechando los abandonos que tengamos. Vale, seguimos ahí. Bueno, a ver qué tal. Tenemos por delante a un BMW Sauber y tenemos por delante también a un Williams, así que yo creo que podemos lograrlo. A ver, vamos a ver. Vale, tenemos aquí las cámaras, recordar. Yo siempre hago esto para que me haya una carrera con un poco más de suerte. Vale, a punto de pasarme frenada, me ha quedado nada. Y eso que esto era vuelta de formación, no debería ir así de rápido. Así que, Liucci y Weber son los que tenemos detrás. Hay que tener mucho cuidado con Weber porque se puede hacer una muy buena salida con el Williams. Williams, otra escudería que yo no descarto irme porque me apetece. Bueno, porque me gusta mucho Williams. A ver, yo creo que un poco también de experiencia. Si conseguimos experiencia en este juego, podemos lograr posiciones mejores y coches mejores. Escudería, están en escuderías mejores. Pero yo no quiero subir directamente a un Ferrari, a un Toyota, a un McLaren, no. Porque es que quiero experimentar un poco así una trayectoria un poco más larga. Y viendo el apoyo también que estoy teniendo la serie, no me importaría hacer una segunda temporada. Pero bueno, primero acabemos la primera, porque ya sabéis lo que eso me pasa con las series en mi canal. Voy a intentar acabarla esta como sea, porque os gusta un montón y a mí también me encanta correrla y subirla. Vale, no me importa, excepto un poco baja la temperatura de los neumáticos. Ya sabéis que este coche no destaca por su calidad de cuidar los neumáticos, que es lo peor que hay. Así que pues hay que luchar con lo que tenemos. Y ya está, hasta que tengamos unas armas mejores, vamos a luchar todo lo posible. Vale, venga, hombre, quiero empezar ya la carrera. Tengo ganas de empezar esta carrera de esta novena cita ya del calendario. Vale, vamos a llegar al Ecuador. Creo que este es el Ecuador. No sé cuántas carreras en el 2006, 18, 20. No me acuerdo ahora mismo si eran 20, creo que eran 20. O no, o sea, a lo mejor me estoy equivocando. Pero bueno, estamos a punto ya de llegar al Ecuador de la temporada. En el próximo llegaremos ya seguro al Ecuador. Estamos muy cerca ya. Así que hay que empezar a hacer buenos resultados para que a mitad de temporada tengamos otro asiento en un equipo más competitivo. Así que ya está todo el mundo colocado en parrilla. Y vamos allá, chicos. Novena cita del calendario de Fórmula 1 2006 de Championship Edition. Y vamos a ver qué tal se nos da la salida. ¡Comenzamos! Vale, muy buena salida. Bueno, salidón. Salidón. ¡Qué salida! ¡Qué salida! De momento, 4 posiciones llevamos. A ver, cuidado aquí. Cuidado al Toyota que se mete. Vale. Vale. Acelera, acelera. Bien, bien, bien. Vale, qué buena. ¡Qué salidón! 7 posiciones hemos logrado la salida. Cuidado que se nos va el coche de atrás. Vale, lo conseguimos controlar a tiempo. Cuidado aquí con el Baronda que se nos intenta meter
por el interior, aunque no lo vamos a permitir tan fácilmente. Cuidado que nos metemos a Giancarlo Fisichella. No, nos ha quedado poco ahí. A ver, Rubén, que tienes un Super Aguri, no tienes otro coche, así que... Ya de por sí la salida que te has hecho, yo creo que merece un aplauso. Cuidado aquí. Me paso de frenada, prefiero pasarme. Por favor, que no me penalicen, no me he saltado la curva. ¡No me he saltado la curva, me he salido fuera! Esto es ridículo, tío. Esto es ridículo. Bueno, da igual. Estamos de momento décimos. Vale, nos pasamos de frenada. Vale, por favor, leap the space. Vale. Y cuidado aquí que se le tiran, ¿eh? Lo habéis comprobado en la clasificación, como Fernando se ha tirado por el interior. Aquí se tira la gente. Así que tenemos que cubrir el interior. Pues si no, se tiran. Vale, me paso otro poquito, pero esta vez creo que no me van a penalizar. Vale. Madre mía, ahí todo el grupo, ahí liado. Vale, ahí estamos. Primera vuelta completada. De momento tenemos los neumáticos fríos. Los delanteros sobre todo. Ya los traseros están bien de temperatura, pero los delanteros están bastante fríos todavía. Y tenemos que frenar. Uf, ahí a puntito. Cuidado con los pianos en este juego. Vuelvo a repetir que son muy peligrosos. Cuidado a Heifi, que intenta adelantar a David Coulthard. Sí, importante que Coulthard hiciera algo de tapón, porque parece que no tiene tanto ritmo como los pilotos que llevan por detrás. Bien, ahí están luchando, están perdiendo tiempo. Esto es importante. Esto es importante. Vale, esta vez no nos pasamos. Perfecto. Vale, ya parece que los neumáticos están cogiendo temperatura. Importante esto. Y hay que tener en cuenta la fiabilidad a partir de ahora. Por favor, que empiece a haber roturas por todos lados, carreras caóticas, porque eso es lo que podemos aprovechar para lograr algún otro punto más, que sería importantísimo, vamos. Y cualquier lucha que nos pueda beneficiar. Vale, aquí se acerca Coulthard, aunque de momento va muy lejos. Pero es que mira la velocidad punta que tiene. Mira la velocidad punta del Red Bull. Es flipante. No podemos hacer nada con esta velocidad punta que tiene. Es imposible alcanzarlos. Bueno, es imposible, vamos, aguantar esta posición por mucho tiempo. Pero bueno, voy a intentar aguantarlo. Vale, ya tenemos los neumáticos verdes. Perfecto. Vale, ahí a tope. Con los pianos. Hay que aprovechar el máximo de la pista. De momento no están muy, muy, muy escapados. Pero obviamente no tenemos el ritmo suficiente para alcanzar a la gente que tenemos por delante. Vale, bien. Aguantamos un poco la distancia de momento. Cuidado con esta curva peligrosa. Uf, ahí a puntito de pasarnos. Cuidado con Coulthard, que ahora va a tener bastante posibilidades de adelantarme. Uf, a puntito ahí ha estado de meter el morro. Pero lo importante ahora es mantener el interior, para que no nos haga la jugarreta como nos hizo Alonso la clasificación en Q1. Así que hay que tener cuidado. Vale, vamos ahora por el interior, por el exterior. Vale, uff, aguantamos ahí. No sé si me ha llegado a tocar, creo que se me ha ido el coche un poco atrás, no creo que ha sido toque. Vale. Perfecto, bien. Vamos ya tres vueltas completadas. A ver si poco a poco la fiabilidad va haciendo de las suyas. Porque en la última carrera tampoco hizo gran cosa. O abandonó Rosberg aparte de mí. Vale. Nos mejoró un poquito. Seguimos mejorando los tiempos. También poco a poco el combustible va bajando. Uy, el coche ahí a puntito de irse. Pero bueno, lo hemos aguantado. Importante aguantar el coche aquí. 4,6. No nos suman demasiado tiempo, no una exageración. Seguimos mejorando los tiempos poco a poco. Esto es buena, muy buena noticia. Mira cómo viene Coulthard, mira cómo viene Coulthard, cómo viene de velocidad punta. Nos ha recortado en media recta, nos ha recortado. Oh, ¡toque de Coulthard! ¡Toque de Coulthard! ¿Cómo es posible que ahí se tire en esta posición? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se tire en esa posición? ¿Cómo es posible? Yo no lo comprendo, tío.
Pero es que estaba a media recta y se ha tirado como un loco. Me ha dado por detrás y abandonamos. Esta vez no ha sido culpa mía, en realidad. Así que bueno. Pues nada, abandonamos porque tenemos que abandonar gracias a lo que ha pasado. Joder, macho. Bueno, tampoco mira Fabia, tampoco iba a pasar nada, pues abandonó Barrichello. No vamos a tener un máximo de una mala posición. Voy a ser un carrerón, pero bueno, si la IA no quiere que pase eso, pues. Ay, ¿qué se le va a hacer? Pues nada, chicos, Williams último en la clasificación de constructores. Madre mía, Williams, de verdad, madre mía, Williams. Así que, pues esto ha sido todo. Nos toca Gran Premios Estados Unidos, circuito. Vamos a sufrir un montón otra vez, porque vamos a sufrir muchísimo con el coche que tenemos. Así que nada, bandeja de entrada. Paró. Vale, decirle a Coulthard que no me toque por detrás y a lo mejor hubiera tenido un gran resultado. Pero bueno, no pasa nada. Así que yo espero que os haya gustado mucho este vídeo. Esto parece como la resaca del Gran Premio de Mónaco. Así que hemos tenido mala suerte. La primera carrera ha sido error mío. No toqué tener ningún problema en admitirlo. Pero el segundo, este segundo error no ha sido mío. Este segundo ha sido un toque que me han dado. Hemos tenido mala suerte. Son lances de carrera que pueden suceder. Así que yo espero que os haya gustado mucho este vídeo. Como siempre, sabéis que le deis un gran me gusta. Lo compartáis por todas las redes sociales que podáis. Y os suscribáis al canal para el próximo vídeo. Si nos veremos en el siguiente. Adiós. Qué mala suerte he tenido.